We bring greetings to each of you from President Monson. Les traemos saludos a cada uno de ustedes del presidente Monson. His counselors, sus consejeros, and our brethren of the Council of the 12 and the 70. Y nuestros hermanos del Consejo de los 12 y los 70. We honor your great area presidency here. Honramos a vuestra maravillosa presidencia de área aquí. President Gonzalez, President Viñas, President Ceballos. Jorge Ceballos. Honramos al presidente González, al presidente Viñas y al presidente Ceballos. And they're aided by Elder Spallino as their director of temporal affairs. Y ellos son ayudados por hermano Spallino, el director de asuntos temporales. You have a very strong leadership team here. Ustedes tienen un equipo de liderazgo muy fuerte aquí. And so our best advice to you is to follow your leaders. Así que nuestro mejor consejo para ustedes es que sigan a sus líderes. Not only what they say, but what they are. No solamente lo que ellos dicen, sino lo que ellos son. We'd like to thank the choir for their lovely prelude music. Nos gustaría agradecer al coro por la hermosa música de preludio. And we love the flowers. Y amamos las flores. But most of all, we love you. Pero lo principal, los amamos a ustedes. We feel your great faith. Sentimos vuestra gran fe. And we're thankful for it. Y estamos agradecidos por ella. We are mindful of the many audiences in the countries of Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Tenemos en mente la audiencia de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. We might say to you that this chapel here in Argentina is packed full. Podemos decirle a ustedes que esta capilla aquí en Argentina está completamente repleta. Yeah. Hundreds of faithful Latter-day Saints. Cientos de fieles santos de los últimos días. But I'm sure most of you are in those other locations. Pero yo creo que la mayoría de ustedes están en esos otros lugares. You're seeing us through the help of television. Nos están viendo a través de la ayuda de la televisión. Well, that's a good thing. Eso es algo bueno. I learned that a few years ago when I was present at a state conference. Yo aprendí eso hace varios años cuando yo estaba presidiendo una conferencia de estaca. As we greeted some people at the end of the conference, one sister greeted me with great gladness. Al saludar a los hermanos después de la conferencia, una hermana me saludó a mí con mucha alegría. She said, "Elder Nelson, I've been watching on TV for these many years." Me dijo Elder Nelson, yo lo he estado viendo por televisión durante todos estos años. And now I get to see you in person. Y ahora lo puedo ver en persona. Then she said, y entonces dijo, "You look better on TV." Usted se ve mejor en la televisión. So you who are watching on TV, count your many blessings. Así que ustedes que nos miran por televisión, cuenten sus bendiciones. Well, why do we marry? Ahora, ¿por qué nos casamos? Why did our Heavenly Father create us to be companions in marriage? ¿Por qué nuestro Padre Celestial nos creó para ser compañeros en el matrimonio? He did it to perpetuate the race. Él lo hizo para perpetuar la raza. I mean, he has a plan. Significando que tiene un plan. He has all these premortal spirit children. Tiene todos estos hijos en sus espíritus premortales. Who are excited with the possibility of coming to earth. Que están entusiasmados con la posibilidad de venir a la tierra. To acquire a body of their own. Para adquirir un cuerpo propio. And to have this experience of mortality. Y para tener esta experiencia de la mortalidad. And to have families. Y para tener familias. And so he gave us a commandment. Así que nos dio a nosotros un mandamiento. And we make a covenant. Y nosotros hicimos un convenio. Let's look at Genesis chapter 2, verse 24. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 24. This is typical of several similar scriptures. Esto es típico de algunas escrituras similares. I'll read it in English. Yo la voy a leer en inglés.
And then I'll ask Brother Aguero to read it in Spanish. Y entonces le voy a pedir a hermano Agüero que la lea en español. I hope you can see Brother Aguero on television. Espero que ustedes puedan ver al hermano Agüero en la televisión. Turn your camera on Brother Aguero. Ponga la cámara enfocada en hermano Agüero. Well, this wonderful man was born in Mendoza. Este maravilloso hombre nació en Mendoza. He's one of the finest translators we have in the church. Es uno de los mejores traductores que tenemos en la iglesia. Now you translate me accurately. I follow orders. Where did he learn English? ¿Dónde aprendió él el inglés? On his mission. En su misión. His mission to Paris, France. Su misión en París, Francia. So he goes from Argentina to France. Así que él va de Argentina a Francia. To learn English. Para aprender inglés. That's the kind of man we have. Ese es el tipo de hombre que él es. Genesis chapter 2 verse 24. Génesis capítulo 2 versículo 24. Therefore shall a man leave his father and his mother. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. And shall cleave unto his wife. Y se allegará a su mujer. And they shall be one flesh. Y serán una sola carne. The verb cleave in English. El verbo allegarse en inglés, cleave. Is an unusual verb. Es un verbo poco común. Because it means to bring together. Porque significa unir. And it also means to separate. Y también significa separar. That's crazy. Eso es loco. And in Spanish, the verb. Y en español, la palabra allegará. And that means what? Significa, es una combinación del verbo llegar. Allegarse es llegar o venir a alguien. Okay. Come to somebody. Both the Spanish and the English miss the real meaning of the word in the original language. Ambos idiomas, el español y el inglés, pierden el verdadero significado del idioma original de esta palabra. Because in the Greek language, porque en el idioma griego, the word is kolao. La palabra es kolao. And it's the word from which we get collagen. Y es la palabra de la que nosotros derivamos colágeno. Collagen is that material that makes glue. El colágeno es el material del que se hace el pegamento. So the meaning of the word really is. Así que el significado de la palabra realmente es. Husband and wife glue each other together. El esposo y la esposa se pegan el uno al otro, se juntan así. They shall be one flesh. Deben ser una sola carne. So marriage is a covenant. Así que el matrimonio es un convenio. It's not a contract. No es un contrato. It's a covenant. Es un convenio. Between a man and a woman. Entre un hombre y una mujer. And God. Y Dios. And the purpose of marriage. Y el propósito del matrimonio. Is to make families. Es hacer familias. Brother Christofferson said, "I have numberless children." No, grandchildren. El hermano Christofferson dijo que tengo una cantidad grande de nietos. I know exactly how many I have. Yo sé exactamente cuántos tengo. The number is 57. El número es 57. And now, 9 of my 10 children. Y ahora 9 de mis 10 hijos. Are grandparents. Son abuelos. And that means eso significa we have great grandchildren. Que tenemos bisnietos. The number I know exactly. El número lo conozco exactamente. It is 81. Es 81. So I'm still learning about being a father. Así que todavía estoy aprendiendo acerca de ser un padre. The sweetest things in life, las cosas más dulces de la vida, relate to the children, se relacionan con los hijos, and the grandchildren, y los nietos. And you strengthen marriage by having a family. Y usted fortalece su matrimonio teniendo una familia.
We have a responsibility as mothers and fathers to teach our children. Tenemos una responsabilidad como padres y madres de enseñar a nuestros hijos. I read from the book of Moses. Leo del libro de Moisés. Chapter 6. Capítulo 6. And at verse 58. Versículo 58. This is the Lord speaking. Este es el Señor hablando. He said, I give unto you a commandment. Por tanto, te doy el mandamiento. To teach these things freely unto your children. De enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. What are we to teach? ¿Y qué debemos enseñar? The following verses. Los siguientes versículos. Can be summarized with three words. Pueden ser resumidos en tres palabras. We teach about the creation. Enseñamos acerca de la creación. We teach about the fall of Adam. Enseñamos acerca de la caída de Adán. And we teach about the atonement of Jesus Christ. Y enseñamos acerca de la expiación de Jesucristo. In other words, we talk about the fundamental truths of the gospel. En otras palabras, hablamos de las verdades fundamentales del Evangelio. Oh, yes, we talk about the word of wisdom and keeping the Sabbath day holy. Oh, sí, por supuesto, hablamos de la palabra de sabiduría y mantener el día santo sagrado. But he wants us to build a foundation of faith. Pero él quiere que edifiquemos un cimiento de fe. Why the world was created? ¿Por qué fue creado el mundo? And why the fall of Adam was necessary? ¿Y por qué fue necesaria la caída de Adán? And why the atonement of Jesus Christ is essential? ¿Y por qué es esencial la expiación de Jesucristo? To God's holy plan. Para el plan santo de Dios. And so, you brethren who hold the priesthood. Así que ustedes hermanos que tienen el sacerdocio. You husbands. Ustedes esposos. What is your first and foremost responsibility as members of the church? ¿Cuál es su primaria y más importante responsabilidad como miembros de la iglesia? With responsibilities coincident with being bearers of the priesthood. Cuyas responsabilidades coinciden con ser poseedores del sacerdocio. Is it your home teaching? ¿Es su orientación familiar? Is it taking care of the elders' quorum? ¿Es ocuparse del quórum de elders? Is it serving a mission? ¿Es servir una misión? The answer is in Doctrine and Covenants. La respuesta está en Doctrina y Convenios. Section 131. Sección 131. We won't need to read it. No vamos a necesitar leerla. It says simply. Dice simplemente. That for a man to reach the highest order of the priesthood in the celestial kingdom. Para que un hombre alcance el más alto orden del sacerdocio en la gloria celestial. He must enter into the new and everlasting covenant of marriage. Debe entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. And so, brethren, your most important responsibility. Así que, hermanos, vuestra más importante responsabilidad. Your first priority in life. Su primera prioridad en la vida. Is what? ¿Qué, cuál es? Take care of your wife. Cuidar a su esposa. You can't get to that highest degree of glory without her. Usted no puede llegar al más alto grado de gloria sin ella. God created woman. Dios creó a las mujeres. As the crowning point of all creation. Como el punto de coronación de toda la creación. He created the earth. Él creó la tierra. And the mountains and the valleys and the streams. Y las montañas y los valles y los arroyos. The flowers and the fish. Los flores y los pescados. And then finally he created Adam. Y finalmente creó a Adán. But all of creation would have been for no reason without Eve. Pero toda la creación no hubiera tenido ninguna razón sin Eva. So she stands as the keystone in the priesthood arch of creation. Así que ella está colocada como la piedra fundamental en el arco de la creación. And to women, he made this remarkable statement. Y a las mujeres les hizo esta declaración remarcable, sorprendente. It's in section 132. Es en la sección 132. Starting at verse 63, comenzando con el versículo 63,
skip the first few lines. Vamos a dejar de lado las primeras líneas. And then read, they, meaning women, are given unto men to multiply and replenish the earth. Le son dadas a él para multiplicarse y henchir la tierra. According to my commandment. This is the Lord speaking. De acuerdo con mi mandamiento. Este es el Señor hablando. And to fulfill the promise which was given by my Father before the foundation of the world. Y para cumplir la promesa dada por mi Padre antes de la fundación del mundo. That they may rear the souls of men. Que a fin de que engendren las almas de los hombres. For herein is the work of my Father continued. Pues en esto se perpetúa la obra de mi Padre. That he may be glorified. A fin de que él sea glorificado. And so, women who are willing to bear and care for children. Así que las mujeres están dispuestas a tener y cuidar hijos. Glorify God. Glorifican a Dios. So we honor you women, you sis, your sisters. Así que las honramos a ustedes, mujeres, hermanas. You mothers. Ustedes madres. As the ones who are capable of glorifying God. Como las que son capaces de glorificar a Dios. We have great parental responsibilities. Tenemos grandes responsabilidades como padres. As father and mother. Como padre y madre. Because we must teach our children what it means to be born in the covenant. Porque debemos enseñar a nuestros hijos lo que significa nacer en el convenio. They are no accident. Ellos no están aquí por accidente. They are the product of a covenant we've made with God. Ellos son el producto de un convenio que hicimos con Dios. And so as we teach our children, así que a medida que enseñamos a nuestros hijos, we will build up the church. Edificaremos la iglesia. And the kingdom of God on the earth. Y el reino de Dios sobre la tierra. I hope that in every home, espero que en cada hogar, there is a picture of the temple. Haya una fotografía del templo. And I hope that in every home there's a copy of the proclamation to the world about the family. Y espero que en cada hogar haya una copia de la proclamación al mundo acerca de la familia. And I hope all of you, husbands and wives, y espero que todos ustedes, esposos y esposas, will read and reread chapter 1 of handbook 2. Lean y relean el capítulo 1 del manual número 2. Why do we put in the handbook of instructions about the church? ¿Por qué pusimos en un manual de instrucciones a la iglesia? The first chapter is about the family. El primer capítulo es acerca de la familia. It's because without the family there can be no church. Es que sin la familia no puede haber iglesia. And the church exists to exalt the family. Y la iglesia existe para exaltar a la familia. So we need both. Así que necesitamos ambas. The church needs the family and the family needs the church. La iglesia necesita la familia y la familia necesita la iglesia. Now in the early days of the church, ahora en los primeros días de la iglesia, even the first presidency were challenged by Heavenly Father because their families were not in order. Aún la primera presidencia fue desafiada por nuestro Padre Celestial porque sus familias no estaban en orden. In Doctrine and Covenants section 93. En Doctrina y Convenios sección 93. The prophet even recorded his little lecture that he had from the Lord. El profeta aún registró el pequeño reto que tuvo del Señor. I'm in Doctrine and Covenants 93, verse 47. Versículo 47 de la sección 93. And now verily I say unto you, Joseph Smith Jr., you have not kept the commandments and must needs stand rebuked before the Lord. Y ahora de cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, no has guardado los mandamientos y debes ser reprendido ante el Señor. Incidentally, isn't this an amazing thing that the prophet would put a scolding in the scriptures? De paso, ¿no es algo maravilloso que el profeta haya escrito este reto, este castigo en las escrituras? I mean, the natural thing would have been to just
put that aside. Lo natural hubiera sido dejar eso de lado. Put it in the drawer and keep it there. Ponerlo en el cajón y guardarlo ahí. So that's a tribute to the honesty and integrity of the prophet. Así que este es un tributo a la honestidad y la integridad del profeta. Then here is the rebuke in section 40, or verse 48. Y aquí está el reto en el versículo 48. Your family must needs repent and forsake some things, and give more earnest heed unto your sayings, or be removed out of their place. Es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas, y que atiendan con mayor diligencia tus palabras, o serán quitados de su lugar. And so we have a covenant responsibility to teach our children the light and truth. Así que tenemos una responsabilidad por convenio de enseñar a nuestros hijos la luz y la verdad. To set our house in order. De poner nuestras casas en orden. Now we're never all the way there. Ahora jamás llegamos a ese punto. There are dishes in the sink. Hay platos sucios en el lavatorio. And clothes that need to be washed. Y hay ropa que debe ser lavada. But this is important for us to do these things to set our homes in order. Pero es importante que hagamos estas cosas nosotros para poner nuestras casas en orden. One of the things you want to teach your children. Una de las cosas que quieren enseñarle a sus hijos. Is the importance of tithing. Es la importancia del diezmo. Take your children with you to the bishop. Lleven sus hijos con ustedes al obispado. When you go to tithing settlement, cuando van al ajuste anual de diezmos, and let them contribute their little coins, y que ellos contribuyan con sus pequeñas monedas, or small contributions, o unas pequeñas contribuciones, help them to understand what tithing means. Ayúdenles a entender lo que significan los diezmos. You have the advantage in the Spanish language of having one tenth in the word tithing. Ustedes tienen la ventaja en el idioma español de tener la décima parte en la palabra diezmo. We don't have that advantage in the English language. No tenemos esa ventaja en el idioma inglés. Anything less than a tenth is not tithing. Algo menor que el diez no es un diezmo. It's a donation. Es una donación. A contribution. Una contribución. But tithing is a tenth. Pero el diezmo es un diez. By definition. Por definición. Well, when your children can say honestly to their bishop, I am a full tithe payer. Cuando sus hijos puedan decirle honestamente al obispo, yo soy un pagador íntegro de diezmos. They qualify for all the blessings that God has in store for the tithe payers. Se califican para todas las bendiciones que Dios tiene guardadas para los pagadores de diezmos. So, teach tithing. Así que enseñen el diezmo. I remember in the year 2002, recuerdo que en el año 2002, when there was an economic crisis here in Argentina, cuando había una crisis económica aquí en Argentina, you remember that, don't you? Ustedes recuerdan eso, ¿no es cierto? Well, President Hinckley said to me, go down to the saints in Argentina and help. El presidente Hinckley me dijo a mí, vaya a los santos en Argentina y ayude. Of course, I said, I'll do whatever you ask me to, President. Por supuesto, le dije, voy a hacer lo que usted quiera, Presidente. And then as I got ready to get on the airplane, y al prepararme para subir al avión, I said, what shall I do to help the people of Argentina? Yo dije, ¿qué tengo que hacer para ayudar a la gente de Argentina? President Hinckley said, el Presidente Hinckley dijo, teach tithing, of course. Enseñe los diezmos, por supuesto. So I came here and taught tithing. Así que vine aquí y enseñé sobre los diezmos. When you couldn't get money out of the bank. Cuando ustedes ni podían sacar plata de los bancos. Well, let your children qualify for that great blessing. Que vuestros hijos califiquen para esa gran bendición. Please read the scriptures to your children. Por favor, léanle las escrituras a vuestros hijos. Yeah. They will become more intelligent. Ellos van a ser más inteligentes as they learn to read. A medida que aprendan a leer. But I would hope that you would let them memorize the sound of their mother's voice, their father's voice, reading scriptures to them. Pero yo esperaría que ellos memoricen el sonido de la voz de sus madres y de sus padres leyéndoles a ellos. And as Sister Nelson has taught us to pay attention to that, those first 4 minutes that were with each other in the day. Y como nos ha dicho la hermana Nelson, de prestar atención a esos primeros 4 minutos del esposo o esposa durante el día. Extend that same teaching to your children. Extiéndanle esa misma enseñanza a sus hijos. Let those first 4 minutes
que los primeros cuatro minutos be memories of joy. Sean recuerdos de gozo. Now I might say that Sister Nelson's very good about applying what she's taught. Ahora les puedo decir que la hermana Nelson es muy buena en aplicar lo que ha enseñado. When I leave in the morning, cuando me voy en la mañana, she does not say goodbye to me at the back door. No me dice chao o adiós a mí en la puerta de atrás. She goes with me and opens the door to the car. Ella va conmigo y me abre la puerta del auto. And she gives me a kiss. Y me da un beso. And she says, I'll be waiting for you when you come home. Y me dice, voy a estar esperándote cuando vuelvas a casa. The last thing I see is her waving at me. Y lo último que yo veo es que ella me saluda con la mano. Such a little thing. Algo tan pequeño. But she does not let me go without seeing that love before I leave. Pero no me deja ir sin mostrar ese amor antes de irme. Now we have a very sacred responsibility. Ahora tenemos una responsabilidad muy sagrada. That's so well expressed in the book of Alma. Está tan bien expresada en el libro de Alma. In chapter 44. En el capítulo 44. Verse 5 has this very unique expression. Versículo 5 tiene esta expresión bastante única. Speaking to the men of the church. Hablando a los hombres de la iglesia. He says, there is sacred support. Excuse me, which verse? This is verse 5. El versículo 5. About midway in the scripture. We men. Nosotros hombres. By sacred support. Por el sagrado sostén. We owe to our wives and our children. Que debemos a nuestras esposas y nuestros hijos. I love that expression. Me encanta esa expresión. So each of you brethren, before you come home at the end of a day at work. Así que cada uno de ustedes hermanos, al llegar a casa al fin de un día de trabajo. Do not enter your home. No entren a su casa. Until you can render sacred support to your wife and your children. Hasta que puedan rendir un sagrado sostén a sus esposas e hijos, a su esposa e hijos. If you've had a bad day at the work, si han tenido un día malo en el trabajo, walk around the block for two or three times. Caminen alrededor de la manzana tres o cuatro veces antes de entrar al hogar. If you're angry, kick the dog. Si ustedes están enojados, pateen al perro. But don't go into your home. Pero no entren a sus hogares. Until you can be sacred support. Hasta que puedan ser un apoyo sagrado. For your wife and your children. Sagrado sostén para su esposa y sus hijos. Help your children to understand their true identity. Ayuden a sus hijos a entender su verdadera identidad. And their real purpose in life. Y el verdadero propósito de la vida. And when they are old enough and mature enough, y cuando ellos tengan la edad suficiente y sean suficientemente maduros, help them to get a patriarchal blessing. Ayúdenlos a que reciban una bendición patriarcal. So they'll have some idea of their connection. Para que tengan alguna idea de su conexión. To the house of Israel. A la casa de Israel. And some concept. Y algún concepto. Of the glorious future that awaits them. Del futuro glorioso que les espera. Help them to understand what it means to be in your family. Ayúdenles a entender lo que significa estar en su familia. That it's not just mom and dad. Que no es solamente mamá y papá. And the children around the dinner table. Y los hijos alrededor de la mesa de la cena. But it's their grandparents. Sino también los abuelos. And their great grandparents. Y los bisabuelos. And other ancestors. Y otros ancestros. For whom they can do vicarious work in the temple. Por los cuales ellos pueden hacer obra vicaria en el templo. When they are old enough. Cuando tengan la edad suficiente. And if you want a wonderful family activity. Y si quieren una actividad familiar maravillosa. When you're my age. Cuando ustedes tengan mi edad. Is to take your children and grandchildren to the temple together. Es llevar a los hijos y a los nietos al templo juntos. There is nothing that will hold your family together like that. No hay nada que va a unir más a su familia como eso. Now the Lord will bless you. Ahora el Señor los va a bendecir. Dear brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas, with blessings to your children and grandchildren. Con bendiciones para vuestros hijos y nietos. Let us
have one more scripture. Leamos una escritura más. Doctrine and Covenants 98. Doctrina y Convenios 98. Verse 37. Versículo 37. This is a promise the Lord has given to his faithful parents. Esta es una promesa que el Señor ha dado a los padres fieles. Speaking of children. Hablando de hijos. The Lord said, I would fight their battles. El Señor dijo, y yo el Señor peleaba sus batallas. And their children's battles. Y las batallas de sus hijos. And their children's children's battles. Y de los hijos de sus hijos. Until the third and fourth generation. Hasta la tercera y la cuarta generación. So that means that as you are faithful to your callings. Eso significa que a medida que ustedes son fieles a sus llamamientos. And your responsibilities as husband and wife. Y sus responsabilidades como esposos y esposas. God will bless your children. Dios va a bendecir a vuestros hijos. And your posterity. Y a vuestra posteridad. Even to the third and fourth generation. Aún hasta la tercera y cuarta generación. And so at this time, I feel on behalf of Elder Christofferson and me and our beloved associates in the Quorum of the Twelve. Así que en este momento yo siento en nombre de Elder Christofferson y Elder Christensen y los demás del Quórum de los Doce. I would like to invoke a blessing. Me gustaría invocar una bendición. Upon the families of these four countries. Sobre las familias de estos cuatro países. That you will have a great desire. Que ustedes tengan un gran deseo to learn the words of the Lord Jesus Christ, de aprender las palabras del Señor Jesucristo and apply his teachings in your lives, y aplicar sus enseñanzas en vuestras vidas that you'll love your families, y amar a vuestras familias and that your homes will be places of peace, y que vuestros hogares sean lugares de paz and faith, y fe and spiritual strength. Y fortaleza espiritual. Should there be illness among you? Si hubiera enfermedad entre ustedes, we invoke a blessing of healing. Invocamos una bendición de sanidad. Consistent with the will of the Lord for that individual. Consistente con la voluntad del Señor para ese individuo. And I bless you with my testimony. Y los bendigo con mi testimonio. That I know that God lives. Que yo sé que Dios vive. Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. This is his church. Esta es su iglesia. And we are his people. Y nosotros somos su pueblo. I so bless you. Yo así los bendigo. Bear my testimony. Y les doy mi testimonio. With my expression of love and gratitude for each one of you. Con mi expresión de amor y gratitud por cada uno de ustedes. In the sacred name of Jesus Christ. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amen. Amen.